Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Hoy les traigo un ritual muy especial para hacerlo el día de San Juan. Lo pueden hacer en la noche de San Juan, que es la víspera de San Juan, y también lo pueden hacer el propio día 24. Es una veladora de aceite que vamos a hacer con esta piña que les tengo acá para enseñarles cómo hacer esta velación. Es importante para el día de San Juan aprovecharlo al máximo, porque es el único día que tenemos también de San Juan en el año. Es un día muy importante. San Juan Bautista es un santo muy milagroso también, y vamos a celebrarlo en grande en la noche de San Juan, como se le sabe llamar, pero vamos a celebrar en grande este día tan importante y aprovecharlo al máximo para hacer también nuestras peticiones con esta gran fuerza, con este gran poder, con esta gran espiritualidad que tiene este día de San Juan. Pues vamos a hacer una veladora de aceite, y lo que vamos a necesitar es una piña. Aquí tengo este recipiente que es de barro, donde tengo la piña. Acá vamos a poner, yo la voy a poner acá, la piña. Usted puede ponerla en un plato hondito, la puede poner en un recipiente que usted quiera usar. Si no tiene algo de barro, puede ser lo que usted quiera. La piña la tengo ya preparada para que no me coja mucho tiempo en el video. La tengo así, le corté la parte de arriba que está acá, y ya la piña está preparada aquí para poder hacer esta veladora de aceite. Lo que tienen que hacer es con un cuchillo cortar la piña hacia arriba, como ven que quedó esto así, y luego sacarle con cuidado todo lo que es la carnosidad de la piña, de manera que no vayan a romper la parte de la cáscara de la piña. Ahora la tengo preparada y yo les voy a decir lo que vamos a necesitar. La fruta de la piña es muy importante, es una fruta de bienestar. Esto que trae las hojas hacia arriba, esto quiere decir prosperidad, una fruta demasiado mística. Entonces vamos a usar este día de San Juan una piña para hacer nuestro ritual. También quiero decirles que les traeré otro video más con una fragancia que quiero que preparen el día de San Juan, para que la usen para su bienestar. Después les diré para qué sirve la fragancia. Igual también algunos consejitos que quiero que hagan en este día para que se liberen de tantas cosas negativas. Todas las personas que se quejan que si les pasa una cosa, les pasa la otra. Siempre se están quejando hasta de enfermedades. Para que podamos también ayudarnos, vamos a transmutar en este día de San Juan todas esas cosas negativas, todos estos bloqueos, todo lo que hay, y les voy a enseñar cómo en el próximo video. Ahora quiero ser breve con esta veladora y enseñarles lo que vamos a necesitar. Ya saben, una piña, que vamos a sacar todo lo de adentro con cuidado, para que dejamos la piña ya con un hueco bastante intenso, de manera que quede bien preparada para poner los ingredientes que vamos a usar. En este caso vamos a preparar esta piña con aceite que tengo acá de girasol. Lo he dejado en la botella porque siempre me gusta ponerlo en algún recipiente de vidrio para tenerlo en una botella, pero acá lo dejé para que vean que es así, que tienen que tener un aceite de girasol. Entonces usamos aceite de girasol para esta vela. También quiero que usemos canela, unos pedacitos de canela, unos poquitos clavos de especie también, o clavo de olor como le llaman, un poquito, muy poquito de anís dulce, este anís que se usa para hacer pan y galletitas que hacen con el anís. Vamos a usar anís. Y luego el secreto más grande está en usar miel, que la tengo acá. Vamos a usar miel. Y vamos a usar el azúcar de oro. Si usted ya tiene el azúcar de oro, podemos usar azúcar de oro como la tengo acá. Y si no, vamos a poner azúcar brown, o sea, azúcar morena también, que sería igual. Si tiene azúcar de oro, le ponemos azúcar de oro. Y si no, azúcar morena. Para poder hacer este ritual, un papelito también con nuestras peticiones, como tengo acá para enseñarles.
un papelito así bien escrito con lo que desean conseguir. ¿Cómo quieren estar también? Es bueno que pidan por la salud, porque la salud es muy importante. A veces los bienes económicos son buenos, pero si no tenemos salud, de nada sirven los bienes económicos. Pues hay que pedir este bienestar de la salud, la familia, también si tienes un negocio, puede hacer sus peticiones, todo lo que quieran. Vamos a hacer bien esta petición de una manera con pensamientos positivos para atraer ese bienestar que tanto se desea. Una vez escrito el papel, vamos a doblarlo y este papel va a ir adentro de la piña. Una vez que ya está doblado, vamos a comenzar para trabajar. Pongo este pedazo por acá y entonces esto lo vamos a poner dobladito aquí adentro donde está la piña en el fondo. Aquí tengo un recipiente y vamos a poner una cinta amarilla con una llave. Ya les he hablado mucho de los secretos de las llavecitas y no puede faltar las llaves. También vamos a usar unas velitas de aceite que tengo acá. Estas son velitas que se ponen cuando hacemos velas de aceite. Y bueno, vienen con un pabilo y viene aquí un cartoncito también. También trae este aparatito que es el que se pone encima del aceite para poder poner la velita. Si no tienen esto, pueden hacer también e ingeniárselas, usar la mente un poquito, ponerla a trabajar y hacer una de algodón. Igual a mí me encanta la de algodón porque duran más que la velita de aceite. Cuando estas velitas se terminan, se puede estar siempre cambiando por una nueva. Cuando ustedes ven que se apagó, no tiene que apagarse de inmediato. Por lo general tiene que durar sus 4 horas, 3, 4 horas encendidas. A veces hasta más dura la velita encendida. Pero si por alguna razón se termina la velita, la veladora está todavía para seguir velando, hay que seguirle poniendo siempre las velitas hasta que se consuma todo el aceite que le vamos a poner. Es posible que dicen, esta veladora está muy difícil, ¿cómo la voy a hacer? Pero no hay nada difícil aquí, también no hay nada caro. Todo el mundo debe de tener aceite en su casa, deben de tener también la miel de abeja, pueden tener también el azúcar morena en caso de no tener azúcar de oro. Y lo demás que vamos a usar, estoy segura que lo tienen también en su casa. Lo que les puede dar un poquito de trabajo es hacer la velita donde van a poner la velita para el aceite. Pero yo sé que lo van a poder hacer y esta es una veladora muy importante. No dejen de hacerla, de hacer el esfuerzo de prepararla. Aquí tengo un recipiente vacío y ya ven lo que vamos a hacer aquí. Porque queremos endulzar. Se trata de que vamos a endulzar nuestra petición en este día de San Juan. Aquí tengo agua, este es una de barro que tengo acá, adentro tengo agua y voy a poner un poquito de agua acá en este recipiente. Una vez que le pongo agua, entonces le voy a poner miel de abeja, no importa cuánta miel. Debe de quedar bien dulce porque lo que queremos es endulzar nuestra petición, endulzar nuestros caminos, que sea endulce todo lo que queremos a nuestro alrededor, que toda nuestra familia esté bien en nuestros negocios. Entonces ponemos bastante miel para que pueda quedar bien dulce, que quede dulce esta agua. Este es el secreto de esta vela. Todos estos ingredientes quizás pueden faltar y los podemos también suplir por otro ingrediente. Pero lo que no puede faltar es la piña y también mezclar el agua con la miel y el azúcar, como les voy a enseñar. Aquí tengo un poco de azúcar que le vamos a poner también. Ya le puse azúcar, no se preocupen cuánta cantidad de azúcar. Unas 3 cucharadas de azúcar. Debe de quedar bien dulce, lo más dulce que podamos. Aquí tengo una cuchara de madera, vamos a mover bien esto acá para que se mezcle bien, que queden seguros que está mezclándose bien esta agua con el azúcar y con la miel. Todo debe estar bien mezclado para que ya esto lo vamos a depositar en la piña. Lo que queremos es endulzar nuestra petición y el papelito que está allá adentro va a recoger todo este dulce que estamos poniendo acá. Ya está bien disuelto acá, entonces lo movemos en la forma de la manecilla del reloj para que quede todo bien. Ahora yo le pongo un poquito acá, voy a poner la,
ya la piña aquí. Y le ponemos un poquito de esta agua, así, está amarillita con la miel, de lo más rica está. Acá le ponemos un poquito de agua, no tiene que ser tanto, tiene que quedar menos de la mitad de lo que han preparado de la piña, para que puedan de esa forma poner aceite. Tiene que tener más aceite que el, lo que es el agua con el azúcar, porque lo que se consume en sí es el aceite, no es el líquido. El líquido se va quedando abajo, el aceite es lo que se va a consumir. Ahora vamos a poner aquí adentro un poquito de canela, muy poquita, no tiene que ser tanto, un poquitito de canela, así, unos pedacitos de canela. Y también le vamos a poner 7 clavitos de especie, para que los clavitos sí los vamos a contar, que vayan 7, los números de la suerte, el número que es de la prosperidad. Aquí tenemos 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6 y uno más, entonces son 7. Aquí le ponemos 7, ya le pusimos ahí 7 clavitos de especie, es lo que lleva. Ahora le ponemos un poquito de anís, este es anís dulce de hacer pan. Este anís es muy bueno para traer la prosperidad y para ofrecer estas velas también, que son muy importantes para ayudarnos a traer la buena suerte y a traer todas estas buenas cosas que queremos. Ahora le ponemos aceite, que lo tengo acá, vamos a abrir este aceite. Espero que lo puedan hacer bien. Y ahora lo llenamos con el aceite, que lo que se consume en realidad en esta vela es el aceite. Y les puedo decir de verdad que es una veladora muy, pero muy rica, muy buena, es bien fina. Y estamos dando al universo para nuestra petición algo bastante fino y bastante bonito. Así que ya todo queda aquí. Les voy a tomar una foto también para ponérselas en el video, para que vean cómo está. Aquí está el aceite, un incienso que tengo acá, para que una vez que ya encendemos la vela, vamos a poner también el incienso. Ya después de aquí no tenemos que ponerle más nada, todos los ingredientes están ahí. Ahora le vamos a poner lo que es la mechita de la veladora de aceite. Antes le pongo acá encima esto, que es lo que lleva acá encima. Y le ponemos entonces una de estas que están acá, que es la que vamos a encender la vela. Esto lo ponemos aquí y se va a quedar ahí puesta para encenderla. Las velas de aceite son preciosas. El aceite es muy místico. Todo lo que viene aquí es místico. La piña, lo que es el clavo de especia, muy usado en rituales para atraer el amor, para atraer también la suerte, la prosperidad, el dinero. Y también la canela siempre muy usada en todo. Una simple estilla de canela es muy buena para usarla en cualquier momento, hasta cuando se emprende a hacer un buen negocio. Ahora vamos a poner acá la llave, como les digo siempre. Yo uso mucho las llaves que son de la casa, o las llaves que ya han quedado de las puertas de la casa, o como les dije también en el otro video, cualquier llave que podemos usar que ya ha sido usada anteriormente. Es mucho mejor que coger una llave pues que no tiene ni uso. Entonces vamos a usar una llave acá. Esta llave la podemos aquí amarradita para que se quede. Y también con la mente pensando que abra los caminos. Todo esto que está aquí va a abrir caminos. Y vamos a hacer esta vela el propio día de San Juan. Como ven, así está quedando ya la vela lista para encender, y adentro está la petición. Ahora bien, cuando ya se termina la vela, hasta que la piña no se dañe, ustedes la pueden seguir encendiendo. Ustedes pueden seguirle poniendo poquito de aceite. Cuando ya se va bajando, le pueden ir poniendo aceite, y bien, esta vela puede durar de 7 a 9 días si la saben cuidar. Es muy importante que le pueden poner más aceite cuando ven que se está ya gastando el aceite que tiene. Entonces le ponen más aceite y le puede durar bastantes días. Si la pueden dejar el día 24 o la hacen el día 23, la pueden dejar hasta el día 27, 28 o por lo menos hasta que finalice el mes,
ustedes ahí la pueden seguir teniendo para seguir dándole más fuerza, más poder a lo que han pedido en su petición. A lo último, cuando ya tenemos esta vela gastada, lo que está dentro que sostiene la mechita lo podemos guardar para hacer otras velas. No hay que botarla. Eso no se bota, eso se recoge y se lava con agua y jabón para quitarle el aceite que tiene y la guardamos. También cogimos la llave y la vamos a guardar la llave. Igual tengan un lugar donde poner todas estas llaves que hacen todos estos rituales. Las pueden seguir usando también para otros rituales. Aquí vamos a ofrecer esta veladora a San Juan. Cuando ya finalizamos este ritual, que ya la piña no da más, que ya hicimos los días suficientes, que ya está todo, vamos a coger entonces el resto de la piña que hemos guardado, lo vamos a guardar, cogemos y lo tapamos de nuevo, como formar la piña exacta de nuevo. Cogemos esta piña y la vamos a ir a depositar. Vamos a depositarla en un lugar frondoso, ya sea un jardín bonito, en un lugar que está muchos árboles frondosos. Siempre vamos a encontrar un bonito lugar que está bien bueno. Hay tantos lugares frondosos que podemos encontrar donde depositar esta piña ya finalizada con nuestro ritual. También este ritual lo pueden repetir cuantas veces quieran. Lo vamos a ofrecer ahora muy grandemente a San Juan. En este día de San Juan se lo vamos a ofrecer. Pero ustedes también lo pueden hacer en las lunas llenas, en las lunas crecientes, luna nueva, para atraer ese bienestar que quieren. Así es que esta es una veladora de aceite muy buena. Ahora yo le quito la tapa de nuevo porque la voy a guardar. Y luego vamos a encender la velita para que vean qué bonita queda. Encender también el incienso. Y también ofrecerla para San Juan. Aquí tenemos ya encendida la mechita, que se enciende muy fácilmente. Recuerde que puede hacer hasta una mechita de algodón. A mí a veces me gusta mucho la de algodón porque duran más. Entonces la de algodón puede ser muy importante en caso de que usted no tiene estas mechitas. Ahora ponemos un poquito de incienso. Como siempre, me gusta que este incienso quede aquí. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre con el 7 buscando la manera de afirmar nuestros deseos también con el número 7, que es poderoso. La dejamos así y bueno, después usted la puede estar cambiando la mechita si le quiere poner otro incienso. Todos los días le pone un incienso, muy importante. Y mantenerla siempre encendida y en algo que tiene que estar un recipiente así para que ella esté bien puesta. La veladora de aceite de piña es maravillosa. Yo hago muy a menudo muchas velas de frutas acá en el centro. Hago velas también de otras clases porque me gusta mucho la vela de aceite. Espero que esta veladora les guste, que les traiga mucho provecho, mucha prosperidad, mucho éxito, muchas cosas buenas, mucho bienestar. También todas las personas que quieren comunicarse con Moira Victoria, clarividente, quien es esta servidora, lo pueden hacer buscando la página web. Toda la información que necesiten la pueden encontrar en la página web, hasta números de teléfono que me pueden llamar, dejar un mensaje con su nombre, el número de teléfono también para poder regresar la llamada a la persona indicada. Si tiene algún problema que se le sale de sus manos, algún problema familiar, un problema de trabajo, de profesión, de su negocio, de lo que sea, usted puede contactarme, cuente conmigo, que yo estoy aquí para orientarle, para ayudarle de la mejor manera y con conocimiento de causa y con el sello de mis seres que siempre va por delante. Hoy les he traído este ritual. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.